Hola amigos, hoy vamos a preparar una lasaña de vegetales gluten free junto a lombi. Para esta preparación necesitamos berenjenas, que las vamos a cortar no muy finas para luego grillarlas. Caliento una sartén, temperatura máxima, le agrego un poco de aceite de oliva y voy a cocinar las rodajas de berenjena durante un minuto por lado. Mientras tanto, sigo cortando el resto de los vegetales. Una vez que se da vuelta, ahí sí se le pone una pizquita de sal marina o sal de roca y un hilito de aceite de oliva. Y voy a repetir esta técnica hasta dorar todos los vegetales. Mientras tanto, voy a cortar el pimiento colorado. Esto es una receta muy, pero muy práctica y fácil de preparar. Vas a tardar un poquito más quizás en la cocción de los vegetales en la sartén. Después vas a ver que es súper práctica. Siempre estate pendiente que no se te quemen los vegetales. Y es poca la cocción. Después estos vegetales se van a terminar de cocinar en el horno. Vamos a sacarle el carozo a todas las aceitunas. Y una vez que sacamos los carozos, picamos groseramente las aceitunas. Puedes utilizar olivas negras, olivas verdes, a piacere del consumidor. Ahora sí, vamos a preparar la parte del relleno. Mirá, lentejas cocidas. Las cocinas 40 minutos. Si te sobró un poco de agua, las vas a colar y listo. Condimentos. Comino. Buena cantidad de comino, Provenzal. Sal marina o sal de roca. Aceite de oliva. Y a procesar. Una vez que te quedó, ¿ves? Una pasta. Ahí sí le vas a agregar el resto de los ingredientes. Rectificás sabores. Y aunque no lo puedas creer, ya terminamos. Agarras una fuente para horno. Comenzás con una capa del vegetal que vos más quieras. Yo generalmente arranco con las berenjenas porque es un vegetal un poquito más consistente. Armo un buen colchón. Buen colchón. Pongo la mitad de la pasta de lentejas. Aplasto bien. Un gran secreto para que quede compacta la lasaña. Le agregamos un poco de salsa de tomate. Y ahora sí, los zapallitos. Incorporamos la otra mitad del relleno. Volvemos a compactar. Más salsa de tomate. Y ahora sí, el queso que vos utilices. En mi caso, queso vegetal de papa. Una vez que cubriste con tu queso vegetal, le agregas un chorrito de aceite de oliva. Vas a precalentar el horno, fuego fuerte, cocción de 20 minutos aproximadamente y luego 10 minutos con la función de grill para que gratine nuestro queso vegetal. Y así de fácil y simple preparamos junto a lombi una lasaña consciente gluten free. Los espero en la próxima receta. ¡Chao!